Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8 y 7 de la mañana del jueves 21 de febrero. Comenzamos una nueva versión de nuestro programa con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que se nos unen a esta hora? Vamos a comenzar entrevistando, puesto que lo que hemos recibido en los estudios de RPP, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos. Buenos días, señor ministro. Don Fernando, Patricia, buen día. Tenemos varios temas que tienen que ver con su sector. Naturalmente, el más importante de ellos es la promulgación de la ley orgánica que crea una Junta Nacional de Justicia encargada de sancionar, de nombrar y de evaluar a fiscales y jueces de nuestro país. La ley existe ya, ha sido promulgada por el presidente de la República, pero no tenemos un calendario todavía claro para saber cuándo ella entra en funcionamiento, puesto que se supone previamente que se elija a dos rectores de la Comisión Especial, que junto a 5 altos funcionarios nombrará a los miembros, organizará el concurso meritocrático para el nombramiento, ¿no es cierto? Cuéntanos cuál es el calendario tal y como lo ve usted. Sí, en principio una cuestión que hay que destacarla de la importancia y relevancia de esta norma. El sistema sostenido con el antiguo Consejo Nacional de Magistratura era un sistema representativo. Hoy cambiamos radicalmente, con la nueva Junta Nacional de Justicia pasamos a un sistema meritocrático. Todos los jueces y fiscales de este país a instancia de la Junta Nacional serán nombrados a instancia de un proceso donde se califique su capacidad, su actitud, su competencia y especialmente su probidad. ¿Correcto? Lo segundo, hay dos tiempos que tenemos que precisarlos. El primero, usted recordará, el 27 de julio del año pasado se promulgó la ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de Magistratura por 9 meses. ¿Estos 9 meses cuándo vencen? El 27 de abril. Es decir, el día 28 se reactiva el Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, es un plazo perentorio, ¿correcto?, que limita el trabajo de la Comisión Especial y de la Junta Nacional. Lo segundo, esta ley... ¿Eso significa que para fines de abril va a estar funcionando la Junta Nacional? Como están los plazos, esto va a sobrepasar, pero dentro de lo prudente. Y lo segundo es que en la consulta ciudadana que se acudió el 9 de diciembre pasado, donde se aprobó la reforma constitucional respecto a la Junta Nacional, esto motiva la ley orgánica. Y se establece con mucha precisión allí que una vez instalada, promulgada la ley, se tiene un plazo de 90 días, la Comisión Especial, para poder nombrar a quienes, a los integrantes de lo que es la nueva Junta Nacional de Justicia. Es decir, los plazos ajustan. Ahora, usted bien lo ha dicho, ¿no? Una vez promulgada la ley, ¿qué corresponde? La Comisión Especial está integrada por 5 titulares de pliego, pero a su vez también por 2 representantes de las universidades. Entiendo que el defensor del pueblo, que es presidente de esta comisión especial, ya ha cursado oficio a SUNEDO para que le entregue el récord de cuáles son los rectores que estarían en la posibilidad de acudir a integrar la comisión especial. Estamos en esa etapa. Luego de ello ya sobreviene lo que es la instalación y empiezan a correr los plazos. En principio los plazos son bastante ajustados. Y no pase por alto que también no solamente son ajustados para lo que significa la designación de los integrantes de la Junta Nacional. También son ajustados para la Junta Nacional, porque hay una disposición final en la ley que establece que por un plazo de 180 días la novísima Junta Nacional tendría que revisar los casos emblemáticos que estén bajo sospecha de graves irregularidades. Uh-huh. Es más, no solamente eso, tendrá que nombrar, tendrá que ratificar, tendrá que evaluar y finalmente lo que es revisar estos procesos. Nos decía el Contralor SAC que calcula que para julio debe estar andando ya la Junta sin... O sea, ya debe estar instalado el tema y ya deben estar empezando a funcionar. ¿Se ajusta eso a los plazos que ustedes tienen establecidos? Esperamos que antes, porque le diré que sin ley, y esto hay que felicitar y reconocer, los integrantes de la Comisión Especial ya se han estado reuniendo. Entiendo que todos los lunes durante 3 sesiones, o sea, han estado... 5 miembros sobre 7. Exactamente. Han estado sin ley, pero con predictibilidad. Y entiendo que han estado ya bosquejando cuáles son las directivas en las cuales tiene que desarrollarse este proceso complicadísimo de lo que es la designación en la primera etapa de la Junta Nacional de Justicia. No empiezan de cero, entonces. No empiezan de cero, obviamente. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde el Ministerio de Justicia? Hay que recordar siempre a todas las personas que el Ministerio de Justicia no imparte justicia, ¿no es cierto? Buena parte de la labor que les toca a ustedes es ver las reparaciones que el Estado recibe a partir de actos ilícitos que se hayan cometido contra el Estado. Los procuradores tienen ese trabajo. Pero ¿cuál es la mirada que tienen sobre lo que está ocurriendo en Curitiba? Por decirlo así, ¿se va a poder validar el acuerdo que se ha tomado con Odebrecht en el Perú en la medida
que lo que se esté recibiendo tenga un valor considerable, no en términos monetarios, sino en términos de información, ¿no? Sí, es necesario precisarlo, Patricia. En principio, lo que se firmó aquí es un preacuerdo. Uh-huh. El viernes 15 se ha suscrito ya el acuerdo. El acuerdo, ¿no? Y ahora lo que sobreviene es ya la homologación que tiene que hacerse ante un juez peruano. Uh-huh. Ahora, esta homologación tiene que estar apegado al marco normativo preexistente. Obviamente, lo ideal es que esto sea rápidamente homologado. Y entiendo que la justificación por la cual tanto el fiscal Rafael Vela como José Domingo Pérez han retornado es para darle celeridad a este proceso de homologación. Uh-huh. Sin embargo, hay un antecedente, ¿no? En el caso Chacas, una carretera en Ancas, quien estaba impulsando este proceso era el procurador Amado Enco. También estaba sometido a un proceso de colaboración eficaz. En una primera etapa fue observado por el juez, es decir, no admitió la homologación. Pero observaciones desde la perspectiva técnico-legal. Uh-huh. Fueron levantadas, subsanadas las relaciones, se encaminó y finalmente se celebró el acuerdo. O sea, podría darse esa posibilidad. O sea, no es que pase. Escenario. Exactamente. No es que pase y mecánicamente la juez lo pueda homologar. No, o sea, tiene todavía margen discrecional para poder evaluar si hay apego a norma, hay algún exceso o alguna deficiencia. Y nos parece correcto desde una perspectiva procesal. O sea, hay que, de una u otra manera, que el proceso vaya por los espacios mucho más razonables y coherentes, ¿no? Y que todos hagan su trabajo. Esto congela si se diera este caso, porque estamos en un hipotético, que hubiera alguna observación al acuerdo. ¿Esto haría que se paren los interrogatorios en Brasil o continúan nomás? No, continúa. Ya están preestablecidos los tiempos y los cronogramas. Más aún, con el acuerdo suscrito el día 15, ya se están tomando declaraciones desde el día lunes. O sea, esto continúa, ¿correcto? ¿Cuál es la eficacia, en todo caso, de la homologación? La validez, finalmente, dentro del proceso judicial mismo, de las declaraciones o testimonios que se recaben. Me imagino que sus procuradores, que están trabajando con bastante dedicación allá, alguna le están alcanzando información. Sabemos que no se puede dar mayores detalles, pero ¿está satisfecho con la información que están recibiendo? Mire, a la fecha tenemos información a través de los medios de comunicación, no tenemos un diálogo directo con los procuradores, y en esto tengo que ser muy cauto, Patricia. ¿Ustedes no trabajan en contacto con...? Soy respetuoso de la autonomía funcional. Coordinamos cuestiones administrativas, operativas, ¿correcto? Porque fácilmente podría tejerse que hubiera un direccionamiento. Oye, acusa, oye, saca esta, recabe esta información. No, o sea, se le está dando autonomía dentro del marco legal. Ahora, la pregunta de fondo que usted me propone, ¿no? Si estamos de acuerdo o no. En principio tenemos que estar de acuerdo en tanto y en cuanto este requerimiento, como usted bien lo ha precisado, que corresponde a los procuradores en la reparación civil, esté apegado al marco normativo. Y en este caso, como nunca antes, la fórmula económica para poder determinar la reparación civil está en la ley 30.737 y su reglamento 296 emitido por el MEF. Por eso, cuando se dice voy a plantear un proyecto de ley para derogar la ley 30.737, no es otra cosa que estar validando la vigencia o fuerza obligatoria de la ley 30.737. Y justamente en esa ley vigente es que se ha sostenido la fórmula económica planteada como reparación civil. Digámoslo con todas sus letras, esa es la iniciativa que está presentando, que pretende presentar la señora Jenny Vilcatoma. Más allá de si tiene asidero judicial o no, ya le han dicho desde el propio Congreso, no se trata de derogar todo lo que no nos gusta. Da cuenta de tratar de minar de alguna manera este sistema que nos está permitiendo hacer justicia en el Perú. Obviamente. Y mire, Patricia, qué interesante su pregunta por la oportunidad de esclarecerla ante el país. Hay tres escenarios. Creo que ocurrió en Argentina y otros países, ¿no es cierto? Primero, expulsar a Odebrecht. Y no existió nada aquí. Aquí no pasó nada. Correcto. Lo segundo, seguir el procedimiento penal sin colaboración eficaz. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en recabar información? Y lo tercero, que es el escenario actual, un proceso penal con colaboración eficaz, que está agilizando, que está minimizando, que está optimizando especialmente los tiempos en lo que significa el deslinde de responsabilidades penales especialmente. Entonces, este último escenario es el más acorde a las exigencias actuales y es más, tiene un marco normativo. En el derecho comparado encontramos algunos antecedentes bastante idóneos y la mejor respuesta es que dos días después, esto fue el 15, viernes 15, la suscripción del acuerdo, el lunes 18 ya se estaban tomando las primeras declaraciones y ya habían los primeros resultados. Es decir, la respuesta es positiva. Ahora, y es más, cuando, y permíteme con esto cierro, cuando se manifestaba, oye, pero esto solo es respecto a cuatro proyectos. Sí, pero los testimonios están evidenciando que también hubiera irregularidades en otro tipo de proyectos. Es decir, es sumamente esclarecedor. Va a permitir, esta es una puerta de entrada, ¿no?, para esta sistemática corruptela en grande que se dio en el país. Ministro Ceballos, acompáñenos, por favor, brevemente durante una pausa. Tenemos otras preguntas que hacerle sobre otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con Madre de Dios y también la situación del Parlamento, puesto que recordemos que además de ministro usted es congresista, en este caso de la bancada liberal. 8:17, hacemos una pausa, retomamos la entrevista con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos.
Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues, maestrazo. Tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. La vida no es tan fácil. Lo sabemos. El tráfico es horrible. Pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien y por eso estamos encendidos para darte la información que tanto necesitas. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafón, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafón. Son las 8 y 20, estamos entrevistando al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Nos ha contestado respecto a la Junta Nacional de Justicia y también sobre el acuerdo firmado entre la Fiscalía Peruana y la Procuraduría con la empresa Odebrecht. Usted nos ha hecho saber que hay algunos precedentes que legitiman la validez de un documento de este tipo. Hubo muchas críticas, algunas de ellas bastante exageradas, pero aparentemente esas críticas han ido dando lugar a una actitud un poco más ponderada a medida de que se han visto resultados en los interrogatorios con los ejecutivos de Odebrecht. ¿Qué prevé usted respecto de este acuerdo, sobre todo que está pendiente la homologación por parte de la justicia peruana? Bueno, lo primero desde la perspectiva procesal es que finalmente la jueza acepte la homologación y como bien ha sido calificado, esto tiene el carácter y valor cual si fuera una sentencia. Lo segundo, efecto de este acuerdo, no solamente se va a limitar a lo que son los cuatro proyectos que ha reconocido Odebrecht en los cuales ha habido corrupción, correcto, o soborno. No, obviamente esto va a aperturar la posibilidad de tener información sobre otros proyectos, sobre otros involucrados y sobre otras empresas. Y nos va a permitir también de sobremanera, obviamente, deslindar y sancionar responsables, pero algo más importante también, que esta reparación civil que ha sido persistentemente observada pueda incrementarse. Uh-huh. Otro de los acuerdos que se ha ido elaborando recientemente es el que se ha gestionado con el empresario peruano-israelí Joseph Maiman, que como sabemos tiene vínculos estrechos, por no decir más, con el expresidente Alejandro Toledo y quien al parecer podría finalmente ser útil a la justicia peruana. Sí, está bastante avanzado el acuerdo de colaboración eficaz. Entiendo que en los próximos días también los fiscales deben viajar a Israel para suscribir el documento o el acuerdo, mejor dicho, de colaboración eficaz. Y creo que esto ya va de una u otra manera perfilando la estrategia procesal. Es decir, va a seguir el mismo procedimiento cual sea utilizado con Brasil. Y con esta declaración o este sometimiento al acuerdo por parte de Joseph Maiman, definitivamente las posibilidades de liberarse
clase de una responsabilidad de orden penal son bastante remotas. Al presidente Vizcarra se le han abierto dos frentes de crítica importantes. Uno tiene que ver con su participación ofreciéndole servicios al consorcio con IRSA en el que estaba Odebrecht. Hay que decirlo que las explicaciones fueron poco contundentes y poco claras al principio. Y el segundo es esta acusación de haber recibido durante la campaña, no él, sino la campaña, digamos, la estrategia de campaña, plata de representantes del Grupo de la Construcción. Ahorita hay un pleito desatado entre el Partido de Peruanos por el Cambio y, digamos, la bancada y el presidente, al cual tampoco se han referido de manera muy amable en las conversaciones que han trascendido. ¿Cómo se está manejando eso internamente? ¿Cuánto puede afectar la lucha anticorrupción que el presidente ha llevado adelante? ¿Y cuánto puede, además, empezar a minarse esta figura de hombre probo que busca trabajar en favor del Perú que ha construido el presidente Vizcarra hasta estos momentos? Patricia, creo que aquí no puede estar en tela de juicio la probidad, honestidad y transparencia del presidente de la República, no solamente sin condición de presidente, sino de profesional, de empresario peruano. Al tema inicial, el tema de CONIRSA. Uh-huh. Yo recuerdo, porque lo acompañé justamente cuando se formuló la pregunta, y que aparentemente ese fue el origen para todo este carramontón que se ha hecho, era en una ceremonia donde se promulgaba las autógrafas respecto al referéndum, te recordarás, y se le preguntó si él había contactado con Odebrecht, y él respondió que no. Pero después se puso en evidencia a través de un reportaje periodístico indicando, oye, pero con IRSA una participación importante la tiene en ella Odebrecht. Es como usted me preguntara a mí, Patricia, ¿no? Con toda la consideración, ¿cómo te llamas? Vicente Ceballos, diría yo, ¿no? Y es así. No, me estás mintiendo, porque tú eres Vicente Antonio. O sea, por obviar a Antonio. En el caso concreto de la pregunta del presidente es, ¿usted contactó con Odebrecht? Y él respondió así. Ahora, él ha reconocido que de repente debió explayarse más en la respuesta. Lo ha admitido así. Pero en esa respuesta no hubo actitud alguna de ocultamiento de información. Y está claro, porque una de las cosas que se le cuestiona es que no renunciara a los cargos que tenía dentro de la empresa en momentos en que ejercía cargos públicos. ¿Esa información ha quedado esclarecida? Porque digamos que la información formal, la que tenemos de registros públicos, se contradice con la versión del presidente de la República. Sí, dos cosas también. La primera, el Parlamento ha acordado investigarlo. Y obviamente el presidente se va a llenar a otro tipo de información. Es más, su hermano, como actual gerente de la empresa, ha sido convocado. Lamentablemente el receso parlamentario lo está prorrogando esto para el mes de marzo. Lo segundo, entiendo también que el Ministerio Público ha aperturado la investigación. Entonces el presidente, como corresponde, o sea, en transparencia, en la función pública, va a someterse a todo tipo de información que sea requerida, inclusive su propia declaración, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la participación propiamente dicha con CONIRSA, ¿cuál es el rol que tuvo él como empresario? En principio, esta relación contactual que se tuvo con IRSA data de hace 12 años atrás, cuando él no ejercía función pública de por medio. Lo que es verdad es que ofreció servicios como cualquier persona, como miles de proveedores que lo hicieron. En eso creo que no hay discusión. Un segundo momento es que cuando él asume la presidencia regional de Moquegua, más o menos en el 2011, él renuncia a una gerencia, es decir, una responsabilidad administrativa de toma de decisiones, ¿no es cierto? Y una vez que asume la presidencia, retornando de la labor de embajador en Canadá, él renuncia a ser accionista de la empresa, ¿correcto? Entonces, y esto constitucionalmente encaja perfectamente. Entonces, por ahí no hay ningún vicio de responsabilidad, de agravio al Estado, al Estado, de afectación económica al erario nacional. El financiamiento de campaña, porque ahí hay varias aristas. Primero, el hecho de que no figura la empresa que aportó a la campaña como aportante, con lo cual, si hubo dicho aporte, no se declaró o se pitufió, cosa que se ha hecho en otras campañas. Y segundo, ¿cuál fue la participación de Martín Vizcarra en la recaudación de fondos para la campaña? Recordemos, y esto sí hay que decirlo con claridad, que cuando están en campaña todos los que pueden traer a alguien que aporte, y eso no es un delito, lo hacen. Es parte de la colaboración. ¿Por qué negar, si es que no hay nada ilícito, en que se pudo haber conseguido que una empresa constructora aporte plata a la campaña? Hay un dicho que dice, el orden gana la inteligencia. Y yo tomo las palabras de Alfonso Grados. Era manifestado y ha hecho un deslinde con precisión, ¿no? O sea, él manejaba la parte económica y el presidente Vizcarra en su momento como jefe de campaña estaba abordando lo que es específicamente el tema político. Y el presidente ha sido sumamente claro y persistente en esta respuesta. Yo manejaba la parte política. O sea, no podría abordar todos los escenarios ni todos los ejes temáticos que son propios de una campaña. O sea, esto se hubiera generado algún nivel de desorden. Pero por un tema de cuidado, uno quiere saber de dónde sale la plata por la que está postulando. No es tan sencillo como, ay, usted ha conseguido la plata y yo postulo, porque claro, en esa lógica podría, pues, no sé, alguien conseguir un narcotraficante que meta plata en la campaña y van a acabar
todos presos, ¿no? Pero una cosa es impulsar una campaña desde su origen y otra cosa es encontrar una campaña a mitad de camino. Uh-huh. Y usted no olvidemos que en el verano del 2016 el presidente asume abruptamente por encargo de Pedro Pablo Kuczynski la dirección de la campaña. Para la segunda vuelta. El cambio súbito, ¿no? Entonces, uh-huh, coge un proceso en marcha. O sea, y de una u otra manera, obviamente, había debilidades, por eso se dio el cambio, había que dar correcciones inmediatas. Y empieza a estructurarse un mejor orden en la administración de la campaña y cada quien asume un rol. El premier Villanueva, después de unas declaraciones un poco confusas, ha dicho que pone las manos al fuego por el presidente Vizcarra. ¿Usted también? Sí, obviamente. Uh-huh. Es más, qué bueno, además, ¿no? Uh-huh. Qué bueno como como qué bueno, como ciudano y una persona de última pregunta, de mucho ¿cuál respeto sería la explicación que hay detrás del comportamiento del partido político? Miren, yo quiero empezar por una cuestión de Jorge Meléndez. Creo que su renuncia nos da el mensaje de que la situación al interior del partido era insostenible. Lo segundo, no acabo de entender. Sale un miembro del partido a decir que confía en el presidente y a la hora siguiente sale otro miembro del partido mostrando un documento contra el presidente. La pregunta es, ¿dónde está la coherencia o a qué se está jugando? Y compartimos ayer a través de un medio periodístico un chat donde se evidencia una especie de estrategia política direccionada a deslegitimar o desautorizar al presidente. Lamentable, lamentable. Sería insostenible. Y es más, el presidente ha dado claras muestras de construir un escenario de mutuo entendimiento. Hace menos de una semana ha convocado a la bancada y hay un acuerdo y en horas de la mañana lo ha ratificado Carlos Brus en este medio, ¿no? Cada 15 días reunirse, es estrechar los vínculos de comunicación mucho más fluida en la perspectiva política por un mutuo interés. ¿Perder vínculo con el partido quiere decir perder bancada? ¿O puede no, ahora acá tenemos que hacer un deslinde, Patricia, ¿no? Una cosa es el partido y otra cosa es la bancada. Y ahí mismo Jorge Meléndez lo dice en su renuncia, ¿no? Él se mantiene en la bancada. Más la renuncia va al partido. Y entiendo que la reunión del presidente ha sido con la bancada. ¿Cuánto de ideal hubiera sido que haya este entendimiento entre bancada y partido? Pero, sin embargo, se han construido, a motu propio, escenarios diferentes. Ministro Ceballos, además de la justicia, usted es responsable de la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Hemos asistido en esos últimos días a un mega operativo en uno de los lugares de nuestro país, Madre de Dios, La Pampa, en donde se han violado de una manera más sistemática derechos humanos porque se ha reducido a seres humanos a la condición virtual de esclavitud. Cuéntenos, por favor, cuál es el diseño que su sector tiene para que el tema no sea solamente represivo. Mire, en principio, esta no es una medida de un día para otro. Obedece a planificación y obedece a un trabajo de gabinete que ha tomado tiempo. Se habla de tres etapas. Una primera etapa de interdicción de 14 días, una segunda etapa de consolidación de 6 meses y una tercera etapa de sostenibilidad de 2 años. Esto, se han dado en los últimos años del 2012 100 interdicciones, pero era intervención y retirada. En este caso, permítame, por favor, que lo invite a acompañarnos una vez más durante una pausa. El tema es importante y grave y nos está explicando algo que debe ser escuchado por todos los peruanos. Vamos a ir primero a una pausa y retomamos la entrevista con el ministro Vicente Ceballos. El equipo especial Lavallato interrogará hoy al ex tesorero internacional de Odebrecht, Luis Darrocha Suárez, por los sobornos de la constructora pagados a través de Andorra y otras entidades financieras. El congresista de Peruanos por el Cambio, Carlos Brus, aseguró que su bancada no está de acuerdo con la decisión del partido de ser oposición en el gobierno de Martín Vizcarra. El vocero de Peruanos por el Cambio, Jorge Meléndez, renunció a su militancia partidaria por interferencias con su labor en la vocería parlamentaria. En Arequipa, la policía capturó a un sujeto que captaba menores por redes sociales para violarlas y prostituirlas posteriormente. Al menos 70 personas murieron en el incendio de un edificio residencial ubicado en la zona histórica de Dhaka, la capital de Bangladesh. El Atlético de Madrid derrotó por 2-0 a Juventus en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Thank you.
He empezado esta semana a leer La Naranja Mecánica, que no leía desde el colegio y que, bueno, tenía la película y hay muchos referentes, pero en esta edición de 50 aniversario van a encontrar solamente el diccionario para entender muchas de las palabras de la novela, sino que el capítulo que no se incluye en la película de Kubrick. Así que les recomiendo leer La Naranja Mecánica, la versión aniversario por los 50 años. Mantente conectado a la información. RPP.p. En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios smart digitales. RPP.p. Las noticias del Perú y el mundo. Al instante. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Los Hijos del Sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Huanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: soy el Hijo del Sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas: no se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluya, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Son las 8:35 de la mañana, estamos entrevistando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, que nos está explicando lo que corresponde a su sector en el mega operativo Mercurio, lanzado en el sector llamado La Pampa, en Madre de Dios, en donde habían peruanos sometidos a un régimen de esclavitud y en algunos casos sexual. Sí, le decía, esta es una intervención integral. Son cerca de 12 ministerios de Estado que están interviniendo y tiene un enfoque esencialmente de derechos humanos: explotación de menores, prostitución, trata de blancas, sicariato, crimen organizado, tráfico, es decir, una serie de ilícitos. Y aquí tiene una incidencia muy importante en nuestro ministerio a través de la defensa pública. Ahora, no debo pasar por alto también el aporte que está brindando a las fuerzas policiales: son 1.200 policías, 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 70 fiscales. Y aprovecho para expresar mis condolencias a los familiares de los policías y de la fiscal que han fallecido en el primer viaje que se hacía el día martes, ¿no? Y por otro lado, acá también hay impactos no solamente desde la perspectiva de derechos humanos, sino también ambientales. Son cerca de 1.700 hectáreas que semestralmente son impactadas. Son cerca de 120 kilos de mercurio que generan impactos en la tierra y en el agua. ¿Cómo el Estado puede estar ausente?
Creo que no hay ninguna duda con respecto de la importancia de entrar a la Pampa en Madre de Dios. Pero ha habido críticas de gente que dice esto parece improvisado, parece un golpe efectista del presidente Vizcarra para recuperar popularidad. ¿Desde cuándo estaba planeado esto y cuál es el apoyo? Porque no se trata simplemente de poner policías y militares, hay que hacer un trabajo además social en la zona. ¿Nos puede explicar, ministro? Por supuesto. Mire, Patricia, yo le agradezco la pregunta. En principio, este no es producto de una improvisación, es un trabajo razonado, justificado y planificado. Uh-huh. Y se la designó como responsable a la ministra de Ambiente. Y es producto de un trabajo de cerca de 5 a 6 meses. Y finalmente, con antelación, se determinó que era este día, con previsión, que se iba a intervenir. En principio, creo que tenemos que, como Estado, no renunciar a una presencia mucho más efectiva. Obviamente esto va a generar algún tipo de desconcierto. Por eso yo hablaba de 3 escenarios, ¿no? Primero, una intervención de 14 días. Segundo, uh-huh, una etapa de consolidación de 6 meses. Y tercera, la tercera etapa, quizás la más importante, de sostenibilidad, de 2 años. El mensaje que dio el ministro Morán: hemos venido para quedarnos. Ahora, miren, son cerca de 6.000 personas que directamente dependen de esta actividad. Minería ilegal. Sí. Y de manera directa e indirecta, cerca de 25.000. O sea, demos por descontado que hay un impacto económico, ¿no? Uh-huh. O sea, alojamiento, alimentación, transportes, insumos químicos, combustible. Por ello, el día de ayer que hemos tenido en Consejo de Ministros, a instancia del ministro Oliva de Economía y Finanzas, se ha determinado un monto alrededor de 600 millones que va a reforzar la economía de esta región. Y para ello están articulando con los niveles de autoridad subnacional. Me estoy refiriendo a alcaldes y gobernadores. No olvidemos que es la provincia de Dambopata con 4 distritos que están sujetos a esta interdicción. Antes de que nos vence el tiempo, teníamos pendientes preguntas sobre política penitenciaria, ¿no? Y sobre las sanciones que la justicia impone. Terrible el caso que hemos visto de discriminación y agresión de esta mujer en Arequipa que agrede a una señora que está haciendo su trabajo en la vía pública. Tenemos además constantes casos de discriminación racial, de discriminación de género, y son muchas veces delitos que al no alcanzar la pena suficiente para tener prisión efectiva, al final la persona simplemente se va a su casa con prisión suspendida y no pasa nada. Hemos estado tratando de averiguar por qué no se aplica el servicio social obligatorio como se hace en otros países, como una forma de escarmiento y además de devolverle algo a la sociedad. Me han explicado que no está bien implementado el sistema. Me imagino, ministro, que para usted sería mucho más fácil manejar un sistema mixto en lugar de que le manden a todos a la cárcel. Así es. ¿No? No, definitivamente. Tenemos que acudir a medidas ejemplarizadoras, definitivamente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo no trabajar labores comunitarias o labores sociales? Uh-huh. El día martes se tenía una reunión con el propio presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y ya estamos estructurando gabinetes técnicos de ambas partes para ir definiendo y perfilando respuestas a este contencioso que lamentablemente se están convirtiendo de un tiempo a esta parte en masivos. O sea, ya no es un hecho aislado. Y más aún en el caso concreto que usted hace alusión, Patricia, hablamos de una profesional, o sea, no de una ciudadana de a pie, ¿correcto? Que entendemos que tiene un grado intelectual de mayor preparación, mayor razonabilidad y ponderación. Si en esas condiciones se llegan a estos extremos, imagínese cuál sería la respuesta. Pero también que se cree en una situación superior y eso se tiene que empezar a castigar, ¿no? Por eso le digo, o sea, estamos en pleno proceso de corrección, si cabe el término. Y lo segundo, como Ministerio de sobremanera nos compromete, tenemos los establecimientos penitenciarios sobrepoblados. De una capacidad de albergue para 39.000 internos, en estos momentos tenemos 91.000, es decir, una sobrepoblación de 52.000 internos en nuestros 68 establecimientos penitenciarios. Entonces, esto tiene que ser parte de una política penitenciaria también. Y es por eso que estamos articulando con distintas entidades relacionadas al tema de justicia. Por ejemplo, cada envalentonado que le mete un lapo a un policía o la gente que lo intenta arañar al policía cuando está deteniendo a alguien, de frente, ¿no? Al 48 horas detenido y luego a realizar algo que, exactamente, que, o sea, lo eduque sobre lo que no debe hacer. Por eso, ¿no? Y 3 elementos, ¿no? Sanción, pero eficacia e inmediatez en la respuesta. Inmediatez. O sea, no dilatados procesos, ¿no? Le tomamos la palabra, ministro, sobre todos los temas de los que nos ha hablado: Junta de Justicia, el acuerdo con Odebrecht, el tema de Madre de Dios y estas sanciones y política penitenciaria. Yo no me quiero ir, aunque nos mate a hablar por el tiempo, sin hacerle una pregunta más. La popularidad del presidente Vizcarra ha bajado y se considera que los ministros necesitan más participación en el gobierno. Usted es uno de los ministros que sale con mayor rapidez y que además es una cara visible dentro del gabinete. No pasa eso con sus compañeros. ¿Qué deben hacer al respecto? No, estamos en eso. Hemos hecho un ejercicio de meas culpas y creo que tenemos que posicionarnos ante los medios, los 18 ministros de Estado. No tenemos por qué dejar solo al presidente. Somos un equipo de trabajo.
Si bien hay un capitán del equipo, que es el presidente, pues ese equipo de trabajo tiene que funcionar. Hemos hecho un ejercicio de mea culpa, y lo digo con la mayor honestidad, y estamos en la mejor predisposición de articular de mejor manera ante la opinión pública. Muchísimas gracias por su presencia, ministro, y permítanos irnos directamente a Brasil, donde tomamos contacto con nuestra colega periodista de investigación del Diario El Comercio, Graciela Villacís, que está dando seguimiento a la cuarta jornada en Curitiba de declaraciones de ejecutivos de Odebrecht. Buenos días, Graciela Villacís. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricio. Son las 11:42 en Curitiba. Díganos, por favor, ¿cuál es la agenda judicial fiscal del día de hoy? Bueno, hoy se tiene previsto entrevistar, bueno, ya se inició en realidad el interrogatorio a Luis Eduardo Barrocha Suárez. Él es el ex tesorero internacional de Odebrecht. Y él va a declarar ante dos fiscales. Primero, ante el fiscal adjunto de José Domingo Pérez, al doctor Walter Villanueva, básicamente sobre los 29 millones de dólares que recibió Gonzalo Monteverde, este empresario que a través de varios offshore recibe dinero de Odebrecht, ¿no? Y luego, inmediatamente después, la doctora Giovanna Mori va a entrevistar a este ex ejecutivo por todas las transferencias que... ¿Aló? Sí, le escuchamos, Graciela. Con atención, Graciela. Aló. Por todas las transferencias que Odebrecht realizó a través de la banca privada de Andorra, ¿no? Es decir, los depósitos que recibió Miguel Atala, el ex vicepresidente de Petroperú, durante el segundo gobierno aprista, a Gabriel Prado, el ex funcionario de Edil, de la gestión de zona de Arán, al señor Rómulo Peñaranda, el representante de Alfa Consul, la supervisora que dio el tramo de la Interoceánica Sur, ¿no? Y también va un poco precisar los detalles de este ejecutivo de la banca privada, que es el señor Francis Javier Pérez, ¿no? Porque él viajaba constantemente al Perú, ¿no? Por encargo de Odebrecht para un poco hacerle seguimiento a las cuentas. Lo que se tiene programado para hoy. Pero algo importante, que simultáneamente el fiscal Elmer Chirre está también entrevistando a Trindade Serra por un caso de corrupción de Ancash, ¿no? Eso es a través de una videoconferencia que se está llevando a cabo desde aquí, de Curitiba, con una jueza en Lima. Corrígenos, Graciela, una de las declaraciones más importantes en lo que a la ruta del dinero se refiere. ¿Dónde se depositó, a quiénes y en qué modalidades? Por supuesto, es súper importante porque además hay que saber que el equipo especial acaba de regresar de Andorra, ¿no? Entonces tiene valiosa información. Y lo que ahora es precisar detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Miguel Atala, hay muchas imprecisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un ejecutivo o un ex vicepresidente de Petroperú recibe estos 1.400.000 dólares, me parece? Pero también entiendo que hay información adicional, ¿no? Los pagos que recibe el señor Atala no fueron cuando estuvo en el cargo de vicepresidente, sino fueron antes. Pero hay información muy relevante que yo creo que hoy se va a poder conocer, bueno, después de algunas horas que nos culmine este interrogatorio. Graciela, ¿estas confesiones se ven acompañadas por pruebas documentales o estamos hasta el... tenemos seguridad de que han sido entregadas a la Fiscalía Peruana documentos que prueban los dichos de los que están haciendo declaraciones? Efectivamente, entiendo además que tanto el fiscal coordinador Rafael Vela como José Domingo Pérez ya han llevado documentos que han sido entregados por parte de la empresa, y además al culminar toda esta jornada, el día de mañana, también van a llevar, y también evidentemente van a ir llegando los documentos. Estos testimonios son muy importantes porque estamos hablando ya de funcionarios de alto rango, ¿no? Entonces sí, yo creo que estamos yendo bien, no solamente son declaraciones. Muchas gracias, Graciela Villacís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, por sus informaciones desde Curitiba. Nos hace saber que en realidad hoy se están llevando a cabo dos interrogatorios simultáneamente, uno a través de vía de un videoconferencia con una jueza en Lima. Sí, el fiscal Elmer Chirre desde aquí, con una jueza en Lima, estaba entrevistando al señor Trindade Serra, que es quizás el personaje más importante de esta semana, que mañana le va a tocar declarar al equipo especial todo el día. Bueno, o sea que Serra hablará tanto hoy sobre los casos que nos ha mencionado como mañana. Sí, mañana va a hablar absolutamente todas las obras del Metro de Lima,
sobre, él participó en todas las horas del Cusco, Club de la Construcción, arbitrajes. Él es una persona que trabajó durante más de 20 años en el Perú y fue casi el brazo derecho, podríamos decirlo, de Jorge Barata. Muy bien, Graciela, vamos a ver. Entonces, estar atentos a tus actualizaciones que vienen a través de las redes sociales y del diario El Comercio. Muchísimas gracias. Buenos días, Graciela Villasís. Bueno, Patricia, nada menos que Metro, Club de la Construcción, Cusco y arbitrajes. Creo que los twitters de Gabriela Villasís y, por ejemplo, César Romero en estos días son los más consultados porque son los que traen toda la información que está llegando desde Brasil casi en tiempo real, digamos. Nuestros colegas especializados en investigación, tanto del Comercio como del diario La República. 8:47, hacemos una pausa y retomamos rápidamente después ampliación de noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de febrero, en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista en Londres. El manifiesto, que fue encargado por la Liga de los Comunistas, es un ensayo filosófico y político que cumplió el rol de presentar el pensamiento marxista al mundo. En él se sostiene que la lucha de clases siempre ha sido el motor de la historia y anticipaba que el proletariado triunfaría sobre la burguesía, dando como resultado una sociedad comunista y sin antagonismos. Ya en el siglo XX, un día como hoy, en 1929, nace en México Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, debido a su gran talento para escribir y a su pequeña estatura. Chespirito empezó trabajando como creativo en una agencia de publicidad y luego se convirtió en un exitoso guionista de programas cómicos. En 1970, hizo su debut El Chapulín Colorado, y un año después, El Chavo del Ocho. El éxito fue rotundo y sus programas han sido transmitidos desde entonces en América Latina y en muchos otros países. Esto sucedió un 21 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Es momento de un café de noticias. Uno. Igor Braga Vasconcelos, exfuncionario de Odebrecht, confirmó que se entregó $4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde Tramo Callao cuando era gobernador regional Félix Moreno. 2. El congresista Jorge Meléndez renunció al Partido Peruanos por el Cambio luego de que difundiese coordinaciones vía WhatsApp de dirigentes de ese partido. 3. Y el Poder Judicial ha dispuesto 3 años de prisión preventiva para 4 magistrados del Callao, acusados de también participar de los cuellos blancos del puerto. 4. El 11 de marzo se inician las clases del año escolar 2019 en todo el país, incluidas las zonas donde se han registrado fuertes lluvias que ya afectaron un total de 250 colegios. 5. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, parte hoy en caravana hacia la frontera con Colombia para hacer ingresar a su país, esa es la tarea, la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional que está esperando en la ciudad colombiana de Cúcuta. ¡Qué buen café de noticias! ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión.
Son las 8:52, tomamos contactos con Yurimaguas, que es la circunscripción electoral en Loreto Norte y Occidental, del congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada de PPK, pero renunciante al partido PPK. Explíquenos, señor Meléndez, ¿por qué renuncia usted y qué debemos comprender de este inverosímil intercambio de chat entre algunos dirigentes de su expartido hasta el día de ayer? Buenos días, Fernando. Buenos días, congresista. No podemos negar, Fernando y Patricia, que al interior del Comité Ejecutivo Nacional, bueno, de parte de algunos miembros, ha existido una animadversión respecto a la figura presidencial. En algún momento yo he buscado los canales de diálogo y comunicación y que la relación mejore con el partido, entre el gobierno y el partido. Lamentablemente no he encontrado el eco de parte de la organización de poder lograr esta comunicación fluida que debería existir entre el gobierno y un partido que ha tenido en su seno a candidatos y que hoy día estamos ocupando cargos tanto en el Congreso como también en el gobierno. Y por lo tanto deberíamos haber actuado como un solo cuerpo, partido, bancada y gobierno. Lamentablemente eso no ha ocurrido y ha convertido también mi trabajo como vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio en un trabajo limitado y debilitado, porque los acuerdos que nosotros tomábamos en la bancada, sobre todo en la posición de continuar apoyando y respaldando el gobierno, no había sido, digamos, tomado en cuenta en el partido y ellos han caminado en otra dirección. Sin embargo, yo creo que las discrepancias son buenas, pero cuando hay un ánimo ya de ruptura, de animadversión, yo creo que esta situación ya se convierte en un punto insostenible, sobre todo cuando en mi caso, yo siendo vocero y soy miembro del CEN, tenía que tomar una posición respecto a la mirada que debemos tener al gobierno. Yo creo que en esta coyuntura, Fernando y Patricia, en la cual necesitamos madurez política y sobre todo tomar una actitud responsable respecto a la lucha contra la corrupción, tenemos que ir todos en esa misma dirección. Hoy día el Perú está reformando su sistema de justicia y está trabajando en la reforma política, y por lo tanto yo creo que las instituciones políticas, en este caso los partidos políticos, deben ayudar en esa tarea, sobre todo cuando este gobierno ha nacido del seno de ese partido con mayor razón todavía. Ahora, es interesante porque la bancada desde un inicio en su conformación había más invitados que miembros del partido. Es decir, la bancada no ha reflejado necesariamente todo el ideario del partido en su accionar. Bueno, yo más bien creo, Patricia, que el partido se ha alejado del mandato popular. Uh-huh. Porque nosotros, yo por ejemplo, no voy a salir de mi bancada. Yo me voy a mantener en mi bancada porque el mandato popular justamente ha sido eso, de formar parte de la bancada Peruanos por el Cambio y de trabajar de forma articulada con el gobierno. Considero que una bancada oficialista debe tener en algún momento quizás punto de vista diferente al gobierno. Sin embargo, yo creo que la discusión política interna nos va a permitir llegar a una posición cohesionada, digamos, en busca de la gobernabilidad que en este momento, creo yo, necesita el país. El partido no ha sido parte de esa discusión. No ha sido parte, no es porque no hemos buscado, digamos, en los canales de comunicación. Hemos hecho todo el esfuerzo de que el partido dialogue con el gobierno. Lamentablemente no hemos encontrado de parte del partido este ánimo de poder llegar a un buen entendimiento con el gobierno. Ahora, la ruptura partido-bancada o partido-gobierno se dio desde el comienzo. O sea, por lo menos las discrepancias fuertes se dieron desde el comienzo. Recordemos que a su salida el señor Villacorta de la PCM, que tenía este encargo de resolver conflictos sociales, arremetió con todo contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, la situación no es nueva. ¿Por qué esta vez usted decide renunciar y no lo hizo antes? Bueno, porque yo considero, Patricia, que
el partido, sus cuadros, han tenido espacios dentro del gobierno. Uh-huh. Muchos hemos participado. En mi caso, yo he sido ministro. Salvador Heresi también ha sido ministro. Muchos miembros del CEN han sido funcionarios públicos dentro del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que en su momento debimos mantener una actitud de coherencia y de cohesión. Uh-huh. Yo hasta el último he hecho todo el intento para tratar de que el gobierno tenga una mejor comunicación con el partido, con la bancada. Sí hemos logrado ya, digamos, la comunicación mucho más fluida, inclusive hemos hecho todo un cronograma para la discusión política y la discusión multisectorial, pero lamentablemente el partido no ha estado en la misma sintonía. Yo veo aquí, más que todo, creo, una agenda política ya para el 2021, y por eso es que el partido ha tomado una posición casi de oposición, ¿no? Porque ya estar en un tema de forma permanente, casi a diario, en contra del gobierno, ya me parece una actitud francamente de oposición, ¿no? Ya no parece una actitud discrepante. Se están desmarcando, entonces, diría usted, del gobierno para poder coger una línea que lo favorezca el 2021. Raro, ¿no? Porque ¿por qué desmarcarse de un gobierno que es popular, no? Yo creo que es más que todo un tema de la no reelección, ¿no? Hay una, digamos, una ley dentro del referéndum que tiene que ver con la no reelección, y me da la impresión que por tal razón están tomando esa posición, ¿no? Una posición de oposición y de captura de Peruanos por el Cambio. Bueno, eso es lo que ha dicho Juan Cheput en un tuit, que el origen de este conflicto es la no reelección. Pero si le habla usted a sus paisanos de Yurimaguas, que ven correr los ríos Huallaga y Paranapura y que quieren cosas claras, ¿cuál es la razón de todo este conflicto? Porque usted habla de un ánimo, usted habla de un desentendimiento, pero no vemos que hayan diferencias programáticas. Y lo que uno teme cuando lo escucha es que todo el conflicto sea interés en puestos públicos. Sí, a ver, lo que tenemos que entender ahorita, que en este momento en el Partido Peruano por el Cambio no hay un liderazgo visible. Querrán algunos o no reconocer, el que lideraba Peruanos por el Cambio era el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Dentro de Peruanos por el Cambio no existe una posición ideológica clara en la cual los militantes podamos seguir a un partido. Al no haber ese liderazgo, evidentemente hay un vacío en cuanto al trabajo organizativo que debería haber realizado el Comité Ejecutivo Nacional. Es más, no ha habido reuniones durante meses. No se ha convocado a CEN durante un buen tiempo.